L'Atlètic Balears ha canviat la gespa artificial de Son Malferit per la natural del poliesportiu Prínceps d'Espanya. L'objectiu, preparar-se per l'estadi del Deportivo Aragón. Es una dificultad que tenemos, porque cuando vamos a jugar contra rivales que juegan en césped natural, pues a veces nos cuesta un poquito la adaptación, sobre todo los primeros minutos. Ya nos pasó en Elche, ya nos pasó en Sabadell, y bueno, pues lo que hemos querido evitar es precisamente eso, de que nos asociemos un poquito más con él en los días previos al partido, pues para ir con las máximas posibilidades para poder ganar. Serà un partit clau per a l'equip i per a l'entrenador, ja que els blanquiblaus no coneixen la victòria des de fa 5 jornades. Armando de la Morena intenta llevar l'importància. Sempre se mira l'entrenador, esto es la ley del fútbol, pero bueno, yo la verdad es que tengo y siento el respaldo tanto de los jugadores como del entorno del club, de la dirección deportiva, y mientras que sea así, pues yo estoy súper feliz, súper tranquilo, y bueno, pues esperando a que vengan los buenos resultados para que la gente que sea un poco más crítica y tal, pues que también se una a nosotros. El filial del Saragossa viu una situació encara pitjor. És el coer de la classificació amb només 5 punts i cap partit guanyat. Tot i això, els balearicos no poden relaxar-se. Todos los partidos son difíciles, todo, no da igual que sea el colista, que sea el primero. Ya habéis visto que en todos los campos hemos ido a ganar. De la Morena no podrà disposar dels lesionats Biel Guasp, Uche i Julio Delgado, ni tampoc del sancionat Quique López. Demà de matí l'equip tornarà a entrenar-se a Palma amb gespa natural i dormirà a terres aragoneses.